¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Iniciamos semana en este lunes 4 de febrero. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el hombre que este pasado fin de semana fue detenido como presunto autor de un incendio en Martos, en el que fallecía un hombre. En la madrugada de este sábado lo habían acusado de la presunta comisión de un delito de homicidio. La casa donde se originó el fuego se encuentra en estado de semirruina y el titular de la misma no regresó a su otro domicilio aquella noche, por lo que sus familiares alertaron de que temían de que estuviera en la casa calcinada. Ocurrió en la calle Peña. Al parecer y según declaraciones de los vecinos, un marroquí residente en la misma, al percatarse del fuego, huyó del lugar sin avisar a nadie. El incendio se inició sobre la medianoche. Y la burbuja del empleo vuelve a desinflarse. El paro subió en la provincia en 2.149 personas, un 5,19% respecto al mes anterior. Eso eleva a 43.569 personas las que en la actualidad están inscritas como demandantes de empleo. Se lo vamos a contar enseguida. Y también les hablamos hoy lunes del fin de semana de movilizaciones en contra de la macrogranja que se pretende instalar en la localidad granadina de Dehesas de Guadix. Más de 300 personas se movilizaron el sábado en contra de su instalación. Es noticia por su impacto en una de las zonas de entrada al Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, en la comarca de Pozoalcón. Catalina Madueño, la subdelegada del Gobierno, ha querido tranquilizar argumentando que de momento es una cuestión que está en trámite administrativo. Se lo vamos a contar enseguida. Les ampliamos estas y otras noticias a la vuelta de titulares. La burbuja del empleo vuelve a desinflarse. El paro subió en la provincia en 2.149 personas, un 5,19% respecto al mes anterior. Esto eleva a 43.569 personas las que en la actualidad están inscritas como demandantes de empleo. Corte de la carretera A315 en el municipio granadino de Cuevas del Campo al grito del negocio del marrano mata al altiplano para rechazar el proyecto de la macrogranja porcina en Dehesas de Guadix. La CGT, a través de su Congreso Federal Extraordinario celebrado a finales de enero, ha decidido convocar huelga general para la jornada del próximo 8 de marzo, cuyos fundamentos serán mayoritariamente feministas para acabar con las desigualdades en el ámbito laboral y social que sufren las mujeres. Fin de semana para la celebración de la fiesta de la Candelaria, actividades organizadas desde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda y el Centro de Participación Activa, también en RUS, fin de semana de celebraciones. Datos del paro para comenzar. La burbuja del empleo vuelve a desinflarse. El paro subió en la provincia en 2.149 personas, algo más de un 5% respecto al mes anterior. Esto eleva a 43.569 personas las que están en la actualidad inscritas como demandantes de empleo. En noviembre solemos ser la provincia donde más empleo se crea. En enero volvemos a destacar por ser todo lo contrario, encabezando el ranking de territorios donde la destrucción de empleo es mayor. El mercado laboral jiennense está marcado por una situación cíclica, dependiendo de la campaña de recolección de la aceituna y de las temporadas puntuales de hostelería y comercio. La situación se ha vuelto a repetir. En el pasado mes de enero, el paro subió en la provincia 2.149 personas, un 5,19% más respecto al mes anterior. Esto eleva a 43.569 las personas que en la actualidad están inscritas como demandantes de empleo. Volvió a llamar la atención que del total de parados la mujer represente el 67% del total. Hay 14.297 varones parados frente a 29.272 mujeres. Estas casi duplican, como ven, al número de hombres. Por sectores, en enero el paro subió en agricultura con 1.663 parados más y en servicios, donde el incremento fue de 976 parados. Descendió, por el contrario, en construcción en 222 personas, en industria con 135 y en el colectivo sin empleo anterior con 138. La afiliación a la Seguridad Social creció en 2.452 nuevos cotizantes en el último mes, situándose el total de afiliados al sistema en 269.867 en la provincia de Jaén. La contratación decreció un 20,6% y se perdieron 28.650 contratos. Sin embargo, este indicador evoluciona en positivo en el cómputo anual y se incrementa un 25,3%. El dato más negativo es la temporalidad de la contratación, donde ni siquiera uno de cada 100 contratos firmados en la provincia de Jaén tiene carácter indefinido.
y los autónomos de la provincia de Jaén, que están llamados a movilizarse, una plataforma que está ya actuando a través de las redes sociales de cara a las protestas que a nivel nacional se han convocado para el próximo 15 de febrero. En Jaén será una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno. La iniciativa es de la plataforma Autónomos Unidos para Actuar, AUPA, que nace para canalizar las quejas y el malestar por parte de un sector que se siente maltratado por las administraciones públicas, a las que acusan del cierre de muchos negocios ante impuestos, en muchos casos inasumibles. El objetivo principal es lograr la equiparación de derechos con los trabajadores asalariados, y entre sus reivindicaciones más urgentes se encuentra la reducción o la proporcionalidad de la cuota que pagan a la Seguridad Social y la bajada del IVA para poder competir en precios. Exigen que los autónomos con salarios por debajo del mínimo interprofesional únicamente paguen 50 euros de cuota. También cotizaciones esporádicas o por días, ya que existen autónomos que solo trabajan unos días al mes y tienen que pagar el mes entero, así como cotizaciones a tiempo parcial, tal y como comentan sus representantes en nuestra tierra, que ya han comenzado a movilizarse en la capital jiennense para esa concentración del 15 de febrero, y también en otros municipios como el de Úbeda, donde AUPA ya ha comenzado a funcionar a través de redes sociales. En Página Política, en Baeza, hoy ha comparecido el senador socialista David Delgado. Lo ha hecho para explicar los presupuestos generales del Estado y su incidencia en la ciudad patrimonial y la comarca. Presupuestos, dicen los socialistas, dignos para la provincia. En lo que se refiere a Baeza, la construcción del semienlace a la ciudad con la A32. Las mejores cuentas para la provincia desde 2011, decía Delgado, un 80% más de inversión que el ejercicio pasado y que vienen a paliar 7 años de recortes del PP persiguiendo la justicia social. Presupuestos con un triple objetivo: consolidar el crecimiento económico, devolver derechos y reducir el déficit, con un profundo carácter social, subida de las pensiones o del salario mínimo interprofesional, así como la eliminación progresiva del copago farmacéutico, entre otras muchas medidas. 145 millones de euros para la A32, recordaba el senador, y en cuanto al semienlace para Baeza, aclaraba que la partida recogida inicialmente era menor, pero anunciaba que se corregirá y aparecerá una cuantía al menos similar a la anteriormente registrada, que era, recordemos, de en torno al 1 millón de euros. Es lo que solicitarán en forma de enmienda desde el Grupo Parlamentario Socialista. De esta circunstancia, tanto el Grupo Parlamentario en un primer momento como la propia alcaldesa de Baeza, Lola Marín, nos percatamos de tal circunstancia. Y desde aquí puedo hacer el anuncio, y lo puedo decir, que vamos a corregir tal circunstancia, y en los presupuestos generales del Estado para este semienlace de Baeza va a aparecer una cantidad al menos igual a la que aparecía en los presupuestos anteriores. Unas cuentas que, recordemos, anunciaban una inversión por parte del Ministerio de Fomento de 100.000 euros para el semienlace de Baeza con la A32. Asunto este por el que el Ayuntamiento de la localidad y su alcaldesa, Lola Marín, vienen peleando y reivindicando al Ejecutivo. Ahora mismo las cuentas, decía Marín, están en el proceso de enmiendas y se mostraba para esta redacción igual de beligerante como hasta ahora, con un gobierno del mismo color político que el suyo. Va a por el enlace o el semienlace, gobierne quien gobierne, ha dicho. Recordaba igualmente que tras 7 años el Partido Popular ha puesto cantidades todos los presupuestos que finalmente no se han ejecutado. Y en la tarde de este pasado sábado, como les decimos, se ha cortado la carretera A315 en el municipio granadino de Cuevas del Campo, a grito de "el negocio del marrano mata al altiplano". Lo han hecho para rechazar el proyecto de la macrogranja porcina en Dehesas de Guadix. A ello se opone una decena de municipios, 3 de los cuales son de la comarca de Cazorla. Son Pozo Alcón, Huesa e Hinojares. Unas 300 personas asistieron este sábado a la protesta contra las macrogranjas porcinas, según la Plataforma de Protección de la Ribera del Guadiana Menor, y todo ello a pesar de que el frío y la nieve hicieron acto de presencia. A esta manifestación se sumaron representantes de los 10 ayuntamientos afectados por... Tal y como se había acordado, realizamos el corte de la A315 en protesta en la construcción de la macrogranja que se pretende instalar en Dehesas de Guadix, y afortunadamente contamos con los alcaldes de los ayuntamientos afectados. Esta redacción ha preguntado sobre la polémica a la subdelegada de Gobierno, Catalina Madueño, que de momento aclara es algo que está en trámite. No hay ningún problema en que vengan granjas si vienen con una industria aparejada que lo acompañe. Quiero decir, que vengan las granjas y nos dejen solamente los residuos, la verdad. Pero bueno, ahora mismo es una cuestión que se encuentra en un trámite administrativo, tiene dificultades administrativas precisamente por eso, por la naturaleza de los vertidos que conlleva, y bueno, no hay más que comentar, no hay mucho más que anticipar, simplemente ahora mismo está en trámite, los ayuntamientos se están adelantando, creo que también en un ejercicio razonable de voluntad municipal.
Recordemos que la Plataforma de Protección del Guadiana Menor, junto con Ecologistas en Acción, denunciaron las graves consecuencias que conllevaría en el norte de la provincia esta explotación para la cría de 125.000 cerdos al año, ubicada a 3 kilómetros a una zona de viviendas en Cuevas del Campo, para la salud, el medio ambiente y la población. Más protestas, en este caso concentraciones y actividades de huelga que están previstas para el próximo 8 de marzo. La CGT, a través de su Congreso Confederal Extraordinario, así lo ha decidido. Se celebraba a finales de enero y se decidía convocar huelga general para la próxima jornada del 8M, cuyos fundamentos van a ser mayoritariamente feministas para acabar con las desigualdades en el ámbito laboral y social que sufren las mujeres. A la misma, no obstante, están llamados a acudir tanto hombres como mujeres. Será una jornada de huelga laboral, de consumo, de cuidados y de trabajo doméstico. El objetivo, dicen desde CGT, es visibilizar, en definitiva, el papel protagonista de las féminas en la sostenibilidad de la vida. De aquí, hacer un llamamiento a todas las mujeres de esta localidad y esta comarca para que sean ellas las protagonistas de esta huelga. Nuestra vida y nuestra dignidad es lo único que poseemos. Por lo tanto, creemos, consideramos que tenemos que defenderla. Cuando nos reunamos, pues ya veremos qué tipo de actividades más podremos hacer, si volvemos a pensar en una caravana, si hacemos una manifestación. En fin, tenemos en mente otras actividades que no os voy a revelar ahora, pero bueno, estamos preparando. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2017, las mujeres cobran un 23% menos. Depende de la rama laboral. En algunas se llega al 30% o al 40%, lo que supone trabajar 60 días al año gratis o trabajar 10 años más para cobrar la misma jubilación. Necesidad de planes de igualdad en las empresas para que haya medidas que garanticen la igualdad en la promoción profesional y fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenina. Recuerdan que la pasada convocatoria fue un éxito y para este 2019 la idea es reactivar la plataforma compuesta por asociaciones de mujeres y asociaciones vecinales de la comarca para realizar actividades que se están preparando, así como otras que no se pudieron llevar a cabo el año pasado. El municipio de Quesada presume de uno de los mejores servicios y el mayor número de niños y niñas en las guarderías temporeras de la comarca. La diputada de Igualdad y Bienestar Social, María Eugenia Valdivielso, ha visitado junto al alcalde de Quesada, Manuel Vallejo, las guarderías temporeras de la localidad. Unos 120 escolares se han acogido a lo largo de esta temporada olivarera a este servicio impulsado con la colaboración de la Diputación, algo de lo que el primer edil quesadeño dice sentirse muy satisfecho. Bueno, en definitiva, pues lo que estoy viendo, alcalde, son unas instalaciones que te tengo que felicitar. Sé que es una guardería, es una escuela municipal, aparte de que también se atiende a niños temporeros con una consolidación bastante importante de todos los años que lleva. Felicitar también a las profesionales de esta guardería. Servicios como estos nos hacen sentirnos felices, no solamente a los padres, no solamente a los niños, sino también a los que tenemos la responsabilidad, en este caso desde la Diputación Provincial con la diputada de Servicios Sociales, sino también con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Quesada y yo mismo, de verdad. La diputada ha destacado la calidad del servicio integral que prestan estas instalaciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres. Y uno de los graves problemas de la provincia de Jaén es que en los últimos años ha perdido una cantidad muy importante de suelo fértil. Más del 73% de la pérdida de suelo provincial se produce en cultivos agrícolas situados en pendientes. De ese 73%, el 54%, si lo particularizamos para el olivar, es el de secano, que representa más del 65% de la superficie provincial que tiene pérdidas de suelo altas o muy altas. La falta de cubierta vegetal facilita la erosión y las lluvias se llevan las capas fundamentales. Los químicos en exceso contaminan la tierra. Por eso, los resultados que se desprendan de unas jornadas como las que han empezado hoy en la sede de Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía pueden resultar muy interesantes. Se trata de la quinta edición de las jornadas avances en los métodos de análisis de suelos y plantas. El objetivo es dar a conocer de forma práctica algunas de las técnicas más novedosas en el análisis e interpretación de los suelos. Los análisis constituyen la base de investigación y son imprescindibles para planificar la nutrición química e hídrica de los cultivos. Les contamos más enseguida, a vuelta de pausa. Hasta ahora.
Seguimos, volvemos tras la pausa con más noticias. Baeza ha aprobado hoy en pleno el nombramiento de Antonio Machado, del poeta, como hijo adoptivo de la ciudad a título póstumo. Es un compromiso adoptado por toda la Corporación Municipal en Junta de Gobierno, un nombramiento, decía la alcaldesa, en reconocimiento al legado que el poeta dejó en Baeza durante los años en los que impartió clases en lo que es ahora el Instituto Santísima Trinidad. Sobre el poeta hablaba otro poeta, Luis García Montero, en esta casa en el año 2017. Machado es de los grandes poetas del idioma. No es posible valorar más a un poeta como la valoración que recibe Machado. Es verdad que en la poesía hay preferencias, estilos, y a mí me parece que enriquecen el mundo general de la poesía. Hay unos serán más partidarios de un tipo de poesía y otros más partidarios de otro tipo de poesía, pero Machado indiscutiblemente es de los grandes, porque representa además los motivos profundos de la poesía. Fíjate, estamos en este aula, ¿no? Y la labor de profesor de Antonio Machado tiene mucho que ver con su personalidad. Él se formó en la institución libre de enseñanza. El saber no es simplemente información, es también formación de conciencia, formación de los valores fundamentales de la vida. Y qué duda cabe que Machado representa muy bien esa poesía capaz de meditar en tres o cuatro cosas importantes, verdaderas, que son las cosas que definen lo mejor de la condición humana, o por lo menos lo que es nuestra vida, ¿no? La manera de pensar en el amor, la muerte, de relacionarnos con los otros, esas cosas que resumen al final en un puño la vida, esa la representa muy bien la poesía de Machado, que además fue un profesor y que supo la importancia que tiene la educación como formación de persona y no simplemente como información. Baeza le aportó a Machado y Machado le aportó a Baeza. Esta localidad cierra así un año en el que ha ostentado la presidencia de la Red de Ciudades Machadianas. Terminarán la semana del 18 al 24 de febrero, en la que Baeza va a coger, por cierto, la reunión de la Red de Ciudades Machadianas y cederá la presidencia a Segovia. Es entonces cuando se espera la presencia de personas llegadas desde Sevilla, Soria, Segovia, Coyur y Rocafort. Solo leer atentamente Poema de un día, Meditaciones rurales, uno de los más grandes e innovadores poemas de la poesía española del siglo XX, texto que traza una suerte de escenificación poética del mundo exterior y del mundo interior de un sujeto poemático que se construye a partir de la vivencia y la experiencia directa del propio Antonio Machado, poema que no fue en balde, había pensado titular Fe de vida, y con cierto valor inicial denotativo Mi vida en Baeza. Tendríamos más que suficiente para saber en profundidad de la vida del poeta en su etapa baezana. Si tenemos en cuenta, además, lo que José Machado dejara escrito en su libro Últimas soledades del poeta Antonio Machado, comprenderemos cuál imbricada están en su caso la trayectoria poética y la otra. Escribía José Machado en el apartado sobre su biografía: «Muchos se quejan de la falta de datos para hacer una biografía de Antonio, pero me parece que al decir esto no se han dado perfectamente cuenta de la obra del poeta. Esta biografía está en la vida interior de él mismo y nos la presenta, ya que la persona y su obra es, en este caso, indivisible». Y este sábado se ha inaugurado en Peal de Becerro la remodelación integral del mercado de abastos. Puesta de largo para las remodeladas instalaciones del mercado de abastos en Peal de Becerro. El tradicional mercado ha sido acondicionado de forma integral. El presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes, inauguró junto a la alcaldesa de esta localidad, Ana Dolores Rubia, y a la subdelegada de Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, las instalaciones. Reyes ha destacado la calidad del proyecto que se ha llevado a cabo para modernizar este mercado, que data de 1970. En sus palabras, elogió la capacidad de gestión de la alcaldesa de Peal de Becerro y de su equipo de gobierno para sacarle la máxima rentabilidad a unos recursos que son limitados, para poner en valor esta apuesta por un mercado local totalmente renovado. Con los recursos que hemos dedicado a esta inversión quedar como ha quedado, creo que vale la pena felicitar a la alcaldesa, al equipo de gobierno y a los técnicos que se han encargado de la redacción del proyecto y de su ejecución.
El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que anualmente aprueba la Diputación, ha permitido llevar a cabo las últimas intervenciones en este mercado de abastos consistentes en la reforma de 12 puestos de temporada y otros 14 puestos de venta, renovando las instalaciones. 4 años se han invertido en esta remodelación integral, como destacó la alcaldesa Ana Dolores Rubia. El resultado creo que merece la pena, creo que merece la pena apostar por los mercados locales, apostar por el comercio local, por esas huertas que nos traen los mejores productos saludables, desde luego, salir un poco de los grandes, de las grandes distribuidoras, de las grandes superficies y apostar por nuestras carnes, nuestros productos de la huerta y lo mejor que nos dan desde aquí nuestros comerciantes, ¿no? Para la subdelegada de Gobierno, Catalina Madueño, la ejecución de esta intervención es un ejemplo de cómo se aprovechan los fondos del PFA. Esta provincia ha aprovechado de una manera muy, muy importante y muy inteligente esos fondos. Muy satisfechos se mostraron también los vendedores. Estupendamente, muy bonito. Ha costado tiempo, esfuerzo, pero bueno, ha merecido la pena. Mejor que antes, más cómodo para trabajar. El coste total ha superado los 580.000 euros, de los que unos 245.000 han sido financiados por la Diputación de Jaén. La Federación de Asociaciones de Andújar Isturgi considera insuficiente la partida de 150.000 euros destinados a los presupuestos participativos para este ejercicio, para el de 2019. La Federación de Asociaciones de Andújar Isturgi reclama al Gobierno local un incremento de la partida destinada a los presupuestos participativos al considerar que los 150.000 euros que se contemplan en las cuentas municipales para 2019 son, en sus palabras, insuficientes. En este sentido, el presidente de la Federación, Emilio José Rodríguez, recuerda que el equipo de Gobierno anunció y se comprometió en su día a aumentar la cantidad para el presupuesto de este año, pero su sorpresa ha sido que se mantiene la misma consignación que en el año 2018. Entre comillas, insuficiente, digo entre comillas, porque es un presupuesto bastante pequeñito para un presupuesto participativo. El año pasado también se comunicó que se iba a ampliar esa partida. Y también nosotros lo que venimos diciendo, que aunque sea un presupuesto pequeñito, 150.000 euros, también del resto de la partida, aunque no se pueda definir el tipo de proyecto que se deba invertir, que por lo menos también tomen conciencia o tomen la opinión del resto de los colectivos que pertenecen a la Comisión de Participación Ciudadana. Efectivamente, se puede incrementar, pero aún así no se incrementara, otras partidas también se podría consultar directamente a los colectivos, aunque no se pueda decidir el destino de ejecución y inversión de ese dinero, pero sí por lo menos se pueda consultar. Evidentemente, si se incrementara la partida, sería muy favorable para toda la asociación y todos los vecinos, claro. Emilio José Rodríguez reconoce que el Ayuntamiento, a través de la Comisión Mixta de Participación Ciudadana, contó para los presupuestos participativos de 2018 con todos los colectivos a la hora de votar y elegir los proyectos a acometer, con lo cual espera que de nuevo se ponga cuanto antes en marcha este proceso de selección. En Jaén, la Asociación Española contra el Cáncer de Úbeda se va a volcar esta semana en unas jornadas de formación para los voluntarios y voluntarias que apoyen y asistan a los enfermos que lo necesiten para facilitar su curación. El encuentro principal será el sábado, cuando se reunirán diferentes asociaciones de la provincia. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, han planificado ese encuentro. Son fundamentales los voluntarios y por eso los quieren formar. En este último año hemos sabido que la incidencia del cáncer ha aumentado un 12% y que un porcentaje muy importante tiene que ver con los hábitos de vida. Hay que tener en cuenta que muchos de los enfermos no pueden acceder a atención psicológica, aunque lo necesitarían, y en ese papel, en ese punto, los voluntarios entran y pueden suplir ese papel esencial. Este año serán diagnosticados unos 50.000 casos en Andalucía, según los expertos, con especial incidencia del cáncer de pulmón por el incremento de mujeres fumadoras. El envejecimiento de la población también es un factor importante para explicar el aumento. La buena noticia es que la tasa de curación es cada vez mayor. No obstante, es muy necesario aumentar la financiación en investigación. En Página Cofrade del fin de semana, la conferencia organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno en Úbeda, a cargo de Ana Madueño, perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Consolación. Una propuesta en la que se abordó el presente y el futuro más inmediato de los jóvenes y su papel en el mundo cofrade. Compartir un tiempo con los jóvenes de la cofradía sí que me indicó que la diócesis había puesto en marcha desde el año pasado un
plan pastoral bastante ambicioso, ¿no?, sobre evangelización en la diócesis. Entonces yo me he basado también en ese enfoque, en el enfoque de misión, para intentar, bueno, compartir un tiempo con los jóvenes de la cofradía, ver también cómo enfocan ellos su misión. Y claro, lo he hecho dentro del marco del último documento del sínodo de los obispos, que trata sobre los jóvenes, sus esperanzas, sus sueños, sus dificultades también. Entre esos dos documentos me muevo para presentar también una charla un poco más dinámica, donde ellos participen, donde también podamos escuchar sus propuestas, sus inquietudes, sus esperanzas, que ellos sean también protagonistas de este momento formativo, ¿no? Fin de semana, tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria y la Misa de Estatutos de la Cofradía, forman parte estas actividades de la propuesta anual de la Hermandad en el apartado de Pastoral y Formación. Y fin de semana también para la celebración de la Fiesta de la Candelaria, actividades organizadas desde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda junto al Centro de Participación Activa. Forma parte, decía la alcaldesa Toni Olivares, de la amplia programación que se está llevando a cabo con el colectivo de mayores, tanto en materia lúdica como formativa o informativa. La Fiesta de la Candelaria, una actividad en la que se implican de forma significativa los mayores, es un ejemplo de ello. Además de degustar las tortas de Candelaria con chocolate caliente, se celebraron bailes y actuaciones musicales. Lo hacemos conjuntamente desde el CPA y el Ayuntamiento de Úbeda, y se recupera una tradición que es comerse una torta de chocolate, perdón, una torta de Candelaria acompañada de un vasito de chocolate caliente, que además por el día y la tarde de hoy pues viene muy muy bien, y luego se aprovecha para tener otras actividades culturales que a ellos les gusta y que disfrutan cada año. Este año la decisión de los dos organismos que organizamos es que se hiciera como sede en el CPA. Sabéis que en los dos años anteriores se ha hecho por la mañana y en el Hospital de Santiago. Este año se ha querido renovar la forma de celebrar la Candelaria y lo hacemos en el CPA y por la tarde. Y espero, bueno, pues que como en años anteriores, pues nuestros mayores se diviertan, lo pasen bien y se cree ese espacio de convivencia tan interesante entre ellos y entre ellas. Lo hacemos conjuntamente en la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento y el CPA, con lo cual yo creo que hasta ahora llega incluso a más gente. Es una forma de darle más difusión para que llegue a más gente que antes no sabía que se seguía manteniendo esta actividad. Y bueno, poco más puedo decir. Ellos les encantan, colaboran en lo que es dar la torta, en servir el chocolate, en fin, están muy muy implicados, y ciertamente es una fiesta con la que ellos disfrutan mucho, 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 año tras año, y la hagamos donde la hagamos en el Hospital de Santiago o la hagamos aquí en el CPA. Fiestas de la Candelaria y San Blas también en el municipio de Rus durante todo el fin de semana, haciendo honor a las tradiciones, pasacalles, encendido de la hoguera y degustación de pan y aceite, reparto de rosquillas y procesión por las calles del municipio para culminar con un espectáculo piromusical, y hoy lunes también han celebrado comida de hermandad. El Hospital de Santiago de Úbeda acoge otra muestra más, en este caso la exposición homenaje al pintor jienense Rufino Martos, artista relevante del siglo XX en la provincia de Jaén y que forma parte de la estrategia del Área de Cultura por recuperar la memoria de grandes autores de la tierra. La exposición podrá disfrutarse hasta el próximo 24 de febrero. Gran parte de su legado personal, para que la gente conozca la obra de su padre, y bueno, y hacer un acto de este tipo en memoria de él, que creo que es entrañable, que es necesario, y por supuesto que viene apoyado con afecto por parte del Ayuntamiento de Úbeda, para que la gente conozca realmente la obra. Creo que además podemos disfrutar de una obra muy variada, muy rica, por lo que estamos viendo en las distintas técnicas. Los paisajes principalmente son de Jaén y de Córdoba, ¿no? De la sierra, hay mucho tema serrano, también temas costumbristas. Evidentemente lo que utiliza es el óleo, y el paisaje, es donde más se emplea Rufino Martos. Que el denominador común de la obra de Rufino Martos es la luz y el colorido, ¿no? También la profundidad de los paisajes y la atmósfera, ¿no? Son, digamos, los cuatro puntales donde yo creo que Rufino Martos se emplea en su obra y su trabajo, ¿no? Y es lunes, como siempre, parada en el apartado deportivo. En Deportes 10 esta noche con Isidro Escoz tendremos toda la información del fin de semana, pero ya nos avanza nuestro compañero algunos de esos datos.
Pues era como cada lunes, la actualidad deportiva protagonista después inmediatamente de este informativo, donde hablaremos de las tres victorias y tres derrotas de los equipos de la provincia de Jaén en el grupo noveno de tercera división. Ganó el Jaén, ganó el Linares en su línea y balsámica victoria del Tornonjimeno. En cambio, el Torrebrogil, el Martos y el Mancherral no pudieron dar buenas sus salidas en el fin de semana y la jornada 27. Haremos referencia también al derbi provincial, el que al final en el San Juan Bautista repartieron los puntos con tablas a dos el Nava de San Juan y el Villacarrillo en un buen partido. Hablaremos también de la primera división andaluza, donde destacamos la victoria importante del Baeza por un tanto a cero frente al Santi Esteban, que es el nuevo colista de la categoría, la derrota estrepitosa del Úbeda 2-0, de nuevo otra segunda salida con otro mismo marcador, pero esta vez en Vilches, y también la derrota sorprendente del Ibros en el Fernández Martínez frente al que ha dejado de ser el colista, el Tugia, juego limpio de Juaní, el conjunto de Peal de Becerro, que ya es penúltimo en la tabla clasificatoria. Temas que trataremos, como cada lunes, toda la información deportiva, todo lo acontecido, los postpartidos de la jornada del sábado, en especial del domingo de este pasado fin de semana, donde ha habido mucho fútbol senior en nuestra provincia. Después del informativo, con más información deportiva. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Mañana martes en la provincia de Jaén tendremos cielos despejados. Las temperaturas suben especialmente las mínimas y continúan las heladas débiles en zonas altas. En Andújar alcanzaremos los 20 grados, en Jaén y Linares 17, en Alcalá la Real 15 y en Cazorla 14 grados. Soplarán vientos flojos variables en toda la provincia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con la celebración de la festividad de San Blas este fin de semana en Rus, rosquillas y procesión por las calles del municipio, fomentando el buen ambiente de convivencia pese a las bajas temperaturas. Con esta estampa, estas imágenes, cerramos este tiempo informativo, este tiempo de noticias. Mañana más, les esperamos por aquí con más actualidad de nuestra tierra. Gracias por estar ahí. Buenas noches.